Y bueno, para seguir hablando de este tema, nos acompaña la analista política Victoria De Francesco. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Bueno, sin duda, esta es una de las decisiones más importantes para un candidato a la presidencia. ¿Crees que fue una acertada? Bueno, todas las opciones que tenía la vicepresidenta Harris eran buenas opciones, pero aquí el del gobernador Walz, vemos que él, más que ninguno de los otros, conecta con el mayor número de bloques de votantes. Y además de eso, Nicole, tiene bastante experiencia tanto en el Congreso como gobernador. Así es que experiencia y conexión con votantes, eso fue lo que le dio esta posición como compañero de fórmula. Y bueno, como bien mencionas, durante todo este proceso se nombraron varios candidatos como Josh Shapiro, el gobernador de Pensilvania. ¿Qué le faltó? Bueno, pues estaba hablando de su postura acerca del Medio Oriente, más bien con Israel, que algunas bases del Partido Demócrata no veían eso favorablemente. Entonces, esa es una razón que se especula. La otra es que simplemente con el gobernador Walz, que se había sentido buena vibra. Eso se nombró mucho como que es importante esa conexión interpersonal entre la que va a ser la presidenta y quizás el vicepresidente. Claro, estarían trabajando juntos por lo menos 4 años. ¿Pero qué mensaje está enviando la vicepresidenta al elegir a Walz? Bueno, aquí un enfoque en los estados del Medio Oeste, lo que le dicen la Muralla Azul, aunque él no es del estado de Michigan o de Wisconsin, él es de esa región. Entonces, un énfasis en el Medio Oeste, también en los votantes rurales. Hay muchos votantes rurales en estos estados del Medio Oeste y él tiene un récord de conectar con estos votantes. Entonces, para mí, ese es el mensaje que está mandando la vicepresidenta Harris. Y bueno, evidentemente sería que ha sido un proceso atípico por la rapidez en la que ocurrió. ¿Crees que Walz va a poder, sin duda, bueno, convencer a los votantes demócratas, pero también a los independientes en noviembre? Sí, porque la verdad es que no se conocía muy bien a nivel nacional el gobernador Walz, fuera de su estado, de Minnesota o de la región. Pero mira, con los medios hoy en día, con el régimen que van a llevar de ir de estado en estado, meeting a meeting, yo creo que en poco tiempo sí se va a poder dar a conocer. Ya lo que opinen los votantes es otra cosa, pero sí se va a dar la oportunidad de conectar con el público americano. Eso sí, faltan 3 meses, todavía falta un poquito de tiempo. Bueno, los votantes sin duda tendrán la última palabra. Gracias por haber estado con nosotros. Un placer.